Robbing banks with your friends is fun. Especially the ones that have been robbing the people blind. Newton said for every action, there's always an equal and opposite reaction. This is our reaction. Am I a criminal? I don't think so. Everyone needs a job, right? We all need a payday. Busca tres amigos para formar tu banda. Elige un trabajo, hazlo rápido y sin que la policía aparezca, y escapa con el dinero. Esto es lo que nos ofrece Payday 2, un frenético multijugador cooperativo de acción en primera persona, sucesor de Payday The Heist. Overkill Software recupera la mecánica de este título publicado en 2011, renovando la propuesta y añadiendo nuevos tipos de encargos y mejoras en el apartado técnico. Los usuarios podrán personalizar a su criminal con su propio arsenal, desbloqueando nuevos tipos de armamento y modificaciones mientras obtienen dinero y experiencia. Además de otras opciones de equipamiento, como blindajes y chalecos antibalas, los jugadores podrán personalizar completamente sus máscaras, símbolos distintivos de estos criminales que utilizan para no ser reconocidos durante los golpes. Cada encargo resuelto con éxito nos proporcionará nuevos fondos para comprar equipo, experiencia para la adquisición de habilidades únicas y un buen soporte económico para cuando queramos jubilarnos. Payday 2 distingue cuatro árboles distintos de habilidades que proporcionan ventajas únicas que pueden afectar tanto al jugador como a todo el equipo. Las capacidades de la mente maestra, sicarios, fantasma o técnicos son muy útiles para poder cumplir los encargos con éxito y facilitan que los usuarios puedan evolucionar siguiendo el perfil que prefieran, aunque no es preciso que un grupo esté formado por expertos en cada una de estas ramas de habilidad. El juego pone a nuestra disposición distintos trabajos que se ubican a lo largo del mapa de la ciudad, accesible desde la red CrimeNet. Allí, los cabecillas de cada banda pueden escoger los encargos que prefieran, teniendo en cuenta factores como la paga recibida, la dificultad o la duración del encargo. Algunos trabajos se realizarán en una única tarea, mientras que otros pueden exigir varios días de trabajo, de forma que, si fallamos durante alguno de ellos, habremos fracasado por completo. La dificultad, que puede ir desde normal hasta overkill, incrementará las recompensas recibidas, pero a la vez desbloqueará nuevos tipos de equipos de intervención que aparecerán en la escena del crimen para evitar que nuestra banda cumpla con sus objetivos. Pero no todos los actores de Payday 2 van armados, porque también nos encontraremos con civiles en el interior de los locales o paseando por las calles. Si causamos una baja inocente, tendremos una penalización en los ingresos al finalizar el guard, así que lo mejor es amenazarles y obligarles a que permanezcan en el suelo para que no sean un blanco fácil. Pero hay que tener cuidado con ellos, porque si nos descuidamos, saldrán corriendo o usarán un teléfono móvil para alertar a la policía. A pesar de que no hay una excesiva variedad de trabajos, estos se renuevan al introducir ciertos componentes aleatorios que pueden cambiar en cada partida. Desde puertas abiertas que luego están cerradas, hasta guardias que patrullan por zonas distintas o elementos del escenario que han cambiado completamente de lugar. Estos pequeños cambios nos obligarán a improvisar sobre la marcha y pueden llegar a anular parte de nuestros planes originales. Payday 2 es una opción perfecta para los amantes de los juegos cooperativos de acción, que nos proporcionará muchas horas de diversión. Aunque podamos agotar los trabajos rápidamente, sus variaciones ofrecen una alta rejugabilidad y seguro que no tardan en aparecer nuevas opciones. Lo único que podemos esperar es que estas actualizaciones se realicen sin abusar de los DLC. Buena suerte y que no os cace la policía.